Amanecimos en la casa de Joe y Angie, para seguir con la tradición, comiendo y muy bien. And we haven't been to the grocery store for 2 weeks, so we have no avocado and not very many things like sour cream or veggies. So I'm doing what I can for you. Amazing. Thank you so much. You're welcome. Hoy saldríamos para Valdés, pero antes teníamos un plan muy divertido que estaba esperándonos. Nos preparamos rápido e hicimos una inspección profunda en los aviones antes de salir. El día anterior había notado una vibración en el motor del SQ-2 de Steph y descubrimos que el escape estaba suelto. And we could even pull it across to something like this, so we could pull it up to the engine mount to put tension on it. No está peligrosamente suelto, pero el hecho de que se mueva así con 210 caballos empujando por ahí adentro va a hacer que esto vibre. Vamos a aterrizar en la playa. Y vamos a hacer una mini stall competition entre nosotros nomás, sin público, sin nadie, sin presiones externas. Y Joe me va a ganar, definitivamente. Yo ya aposté $20 a Joe. Joe va en el X, en el Carbon Cup. Steph en el SQ y nosotros vamos en el Cup de Joe. Hermoso. Thank you, Joe. Este cabe era un sueño, y la actividad que estábamos por realizar, más aún. Nos sentíamos libres. En este rincón del mundo, sin las restricciones que estamos acostumbrados, nos permitía experimentar el verdadero espíritu del bush flying. Cada despegue y cada aterrizaje era una nueva aventura, una oportunidad de explorar lo desconocido y de conectar con la naturaleza de una manera profunda y personal. Empezamos marcando una línea y tomando todo muy en serio, y terminamos olvidándonos de la competencia para solo divertirnos. Pese a que nos hubiésemos quedado ahí todo el día, la ventana para ir a Valdés no era muy grande y nos teníamos que ir despidiendo de la playa. Pusimos en marcha nuestros caps y fuimos a aterrizar una última vez a la soñada pista de Anchor Point. Guardamos los aviones con una pequeña sensación de pérdida y nos alistamos para salir en Little Delta. Aún quedaba pasar por Seldovia de camino y las condiciones no eran las mejores. Volamos, la verdad que no, esto es imposible de mejorar. Y ahora estamos yendo para Seldovia con Steph a ver si encontramos un huequito en la meteorología para llegar a Valdés y si no, vamos a encontrar otro plan excelente para hacer juntos. Ahora nos vamos a buscar rápido las cosas. Por el clima nos está apretando y vamos a ver si llegamos a Valdés. Esta camioneta, amiga.
Se nos está complicando un poco la situación, estamos en Seldovia, se cerró muy mal la meteorología, se está complicando un poco llegar a Valdés. Tenemos amigos que ya llegaron, otros que se tuvieron que volver. Vamos a hacer intento, creamos que no vamos a empujar el clima en una situación complicada, no nos vamos a meter. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos, con suerte llegaríamos a Valdés hoy. Y si no, nos vamos a pegar la vuelta y vamos a ir a buscar un lugar que la meteorología nos deje estar más cerca de poder no perder el vuelo. Pero no podemos quedar en un lugar donde no podamos llegar al aeropuerto, y Alaska tiene eso. Hay lugares que no se conectan entre sí por tierra, solo se pueden conectar por aire. Así que creemos que llegando a Valdés, el domingo tenemos una ventana para volver a Anchorage. Si no llegamos a Valdés, vamos a ver qué hacemos, porque ahí se nos va a complicar de verdad la situación. Hoy Esther se está trayendo unas cervezas, por lo menos vamos a relajar, sea cual sea la decisión que tomemos. Ahí viene, ahí viene. ¿Tenías sed? ¿Ah? ¿Tenías sed? Sí. Ok. ¿Para el vuelo? Sí. Vos no podés tomar si vas a volar. No te dejamos. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Yo tomo mucha cerveza. Llovía intensamente. Steph preparó su Cessna 170 para el largo vuelo que estaba por delante, en un ya conocido ritual. Nos manteníamos sin opinar de la meteorología, confiando en la gran experiencia de Steph y el cuidadoso mantenimiento de su avión. Una espesa capa de nube no nos permitía ver más allá de 2 millas. Nuestra amiga iba controlando continuamente su GPS y el pronóstico tan cambiante que nos recordaba la Patagonia. Comenzó a nevar. Más allá de ser un trayecto largo, las conversaciones eran cortas y referidas al vuelo. No queríamos distraernos. Volando sobre el mar, buscando continuamente un lugar despejado en la costa para alguna eventual emergencia. Chequeando continuamente por cambios en la meteorología. El valle por el que íbamos a entrar originalmente estaba totalmente cerrado, y por ser demasiado angosto presentaba un riesgo en la necesidad de tener que escapar y dar la vuelta por mala visibilidad. Decidimos pasar de largo el cordón montañoso y buscar una pasada más ancha, donde tendríamos al pueblo de Seward como una opción para pasar la noche y abastecer el avión de combustible en caso de no llegar al destino. Cuando entramos al valle, lamentablemente todo seguía igual. La comandante tomó la acertada decisión de no seguir adelante. Más allá de sus ansias de que vivamos la experiencia del Stoll de Valdés, siempre priorizando la seguridad de su tripulación. Chequeamos desde tierra hasta el último momento por la posibilidad de encontrar un paso apto y seguro. Pero todo seguía igual. O cargamos nafta y nos volvemos, o nos quedamos acá hasta el domingo, básicamente. A menos que esto esté mal. Luego no le va a pegar exacto, pero mirá, la visibilidad, recién fuimos hasta allá. Bueno, intentamos llegar a Valdés. Se recontrapicó el clima, mal. Llegamos hasta el océano, cruzamos toda la cordillera y no se veía menos de una milla. Y empezó a entrar viento muy fuerte. Y Steph, que es la comandante, tomó la decisión de dar vuelta y aterrizamos acá en... ¿Dónde estamos, Steph? Seward. Y nada, ahora vamos a cargar nafta. Ahí Steph está cargando nafta.
y nos vamos a volver a Seldovia. Ya mucha gente se está volviendo, lo empujamos hasta donde pudimos, pero fíjense hacia atrás cómo está. Hay que ir por ahí, ese es el océano. Ahora voy a poner el precio de mi luna. Sin un ápice de amargura, encaramos el viaje de vuelta a casa, que nos regalaría unas vistas increíbles del cordón montañoso de los fiordos de Kenai, tomando más altura que en el vuelo de ida y volando sobre un espectacular manto de nubes. Eso sí, un frío, los pies de Pablo no disfrutaron el viaje de vuelta. Luego de ese majestuoso vuelo, llegamos a nuestra querida pista del pueblo de Seldovia, por fin para relajarnos en el bar de Ser. ¿Vamos por un pool? ¿Vamos por un pool? Dale, vamos por. Finito, ¿no? Hicimos una primer parada cerca del pueblo, en un lugar donde el mar aún estaba retirándose. ¿De qué tamaño? Este como debería ser como el más chico. Entonces todas estas están vivas. Ok. Las almejas no abundaban en ese lugar, así que decidimos ir un poco más lejos. Allá Color Bay, una espectacular bahía donde también se puede aterrizar un día de buena meteorología. Esta está suelta, entonces la aprieto un poco y se abre el tiro. Ok. Si tiene que estar muerto. Las que están así agarradas de algo, ¿sí? Así como esta, están vivas, que es lo que estamos buscando. Las que están sueltas, las apretamos así, si se parte, están muertas, no hay nada dentro. Eso se llama Jackalof Bay, queda como a 9 millas de Seldovia. Se puede manejar o volar, pero hoy día no se puede volar. Hoy vinimos en auto. Hoy vamos a comer esto. ¿Cómo se llama este río? Se llama Barabara Creek. ¿Bárbara? No, Barabara. Barabara. Barabara Creek. Barabara Creek. ¡Mirá, Pablo Trozo! No me da ni bola ya. Hoy se la toma, Luego del mediodía, nos fuimos al muelle a retirar insumos para el bar que habían traído Joe y Angie en un largo trayecto en su barco, el Knock Work. Estos muelles son flotantes. Acá la marea sube y baja muchísimo. Es uno de los lugares en el mundo donde la marea más afecta. Y los muelles están alrededor de estas columnas y son flotantes. Se van hacia arriba o hacia abajo con el agua. Ahora hay una marea media intermedia, no está ni súper alta ni súper baja. Hey Joe, how are you doing?
Pablo, te dije que teníamos que doblar por el otro lado, me estás llevando a cualquier lado. ¿Te perdiste en un pueblito de 300 habitantes? Me perdí en un pueblo de 300 habitantes por tu culpa. Ahí es la casa de Steph. No, no es ahí. Sí, yo digo que sí. Recaliente. Ya terminaron de comer, güey. ¡No! ¡Nos equivocamos otra vez! No. ¿Dónde está la casa de Steph? Estamos acá en la casa de Steph y están Angie, Joe y Steph cocinando para los invitados de honor. Para nosotros, unos genios. Recién bajamos como 60 toneladas de cosas del primero del barco de Joe a la camioneta de Steph y después de la camioneta de Steph al bar. Así que ahora estamos relajando acá. Mientras los chicos cocinan, vamos a ver si los podemos ayudar con algo. Y vamos a comer lo que fuimos a buscar hoy a la mañana con Esther. También mientras que ustedes dormían siesta. ¡No! ¡Muy bueno! Con arándanos silvestres de Seldovia. ¡Qué genia! Para Pablitos. Gracias. Joe nos está enseñando cómo limpiar los mussels, ¿sí? Que vamos a comer ahora. Estos son los que sacamos hoy a la mañana. Estamos haciendo un doble test de calidad. Joe nos enseñó cómo sacarle primero estos parásitos que se le suben. Después nos fijamos que sea elástico esto, que lo movamos así. Y sea elástico y Joe los vuelve a chequear, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar? Puede haber alguno que tenga arena dentro y si lo ponemos en la comida contamina toda la comida y sería un desperdicio. Así que estamos limpiando unos 500. ¿Qué crees? ¿500? 500 de estos estamos limpiando. Yo los pruebo y Joe hace el test final de calidad. Fue una de las cenas más sabrosas y gratificantes de todo el viaje. Siempre de la hábil mano de Joe, con el condimento de haber recolectado nuestra propia comida, escuchando música y relajándonos, disfrutando de los últimos momentos de este mágico viaje. Joe es un genio cocinando. El mejor. Están increíbles. Estamos caminando a un lugar que solo Steph conoce, nos va a llevar a conocer osos. Hoy voy a locutar yo porque Keke se siente mal. ¿Cómo te sentís, Keke? No, estoy perfecto. ¿Querés hablar vos entonces? No, me encanta que vos locutes. O sea, de todo eso lo único que le tengo miedo es al oso. Las ferns, esos se comen, se llaman fiddleheads. Fiddleheads. Mm-hmm. Son helechos. No pasa muy a menudo. Son un helicóptero. Este es el lugar favorito de Steph en Seldovia. Caminamos por un sendero adentro del bosque esperando encontrarnos un oso para que Pablito lo vea. Miren lo que es esta playa. Mientras Steph disfrutaba del sol que había en esta época, con Pablo sacamos nuestros drones y nos dedicamos a recorrer el área, frustrándonos de la cantidad de lugares increíbles que ya no llegaríamos a recorrer en los alrededores de Seldovia. Sin duda, era un lugar para dedicarle meses. Mientras regresábamos, caminábamos en silencio pensando en que ya el día siguiente comenzaba nuestra vuelta a casa, intentando saborear cada último instante en este paraíso. Luego de un delicioso desayuno que nos preparó nuestra amiga, finalmente partimos. Despegamos con la mejor meteorología de todo nuestro viaje,
como usualmente sucede cuando no nos queremos ir de un lugar que la pasamos muy bien. Steph, para variar, no puso rumbo a Anchor Point. La miramos extrañados, mientras viraba hacia el sur con una mística sonrisa. Todavía Alaska nos guardaba una sorpresa, y una de las buenas. De pasada nuestro vuelo, vimos un lugar que nos sonó extrañamente familiar desde el aire. Nos dimos cuenta que lo habíamos volado muchas veces en el Flight Simulator 2020. Era el desafío de aterrizaje en Nangualek de Alaska. Por supuesto, nuestra amiga hizo alarde de su habilidad y fuimos directo a aterrizar. Despegamos nuevamente y avistamos nuestra sorpresa del día. Un aterrizaje en la isla East Chugach Island, nombre con el que se conoce la cordillera en la lengua de los Chugach Supiak, nativos de Alaska que habitan en la península de Kenai, en la costa sur de Alaska. Decime que es chiquito. Oso, mirá. Está bastante fresco este vuelo. Sí. Tiene que estar la mamá, o sea, no veo las huellas de mamá. Está recién saliendo de la hibernación. Hace un rato Steph nos pasó a buscar por el departamento. Nos trajo el desayuno, nos cocinó unos sanguchitos de huevo que estaban buenísimos. Cruzamos todas las montañas hasta el otro lado de Seldovia y ahora estamos aterrizados en una isla buscando osos. Se llama East Chugach Island. ¿Y el oso cómo llega acá? ¿Nadando? Sí, claro. Nadan muy bien. Mirá vos. Pueden nadar largas distancias. Nadan y corren más rápido que vos, Pablo. ¿Sabías eso? Tengo que correr más rápido que vos nomás. Qué buen bosque, mirá lo que es este bosque. Cómodo. Posta que es como esponjosito. Avísame si viene el oso nada más. En el bosque esponjoso de la isla. No. Hay que venir en agosto a buscar arándanos. Todas estas plantitas. Estás demasiado tranquila buscando arándanos, sí. Y yo estoy todo c*** por los osos. Pero puedo llegar así subiendo hasta allá arriba, es tremendo. Bosque, bien bosque de mezcla de montaña y mar. Acá estuvo un oso comiendo. Mira, Pablo, acá estuvo un oso comiendo. Mientras Steph se burlaba de nuestra pensión por ser comidos por un oso, llegamos al otro lado de la isla y la maravillosa vista nos distrajo. Caminamos sumergidos en nuestras últimas charlas. Mientras el contraste de las montañas, bosques y el mar nos continuaba maravillando. El viaje estaba llegando a su fin, y lo sabíamos. Parecía que habíamos vivido un sueño, y así lo recordamos ahora. Los paisajes, la aventura, los amigos que conocimos y se brindaron para con nosotros, con los cuales forjamos un vínculo para siempre. A todos gracias por una de las experiencias más increíbles que nos tocó vivir. Gracias Alaska por recibirnos,
por tus desafíos y tu belleza, el dogma. Será, seguramente, hasta pronto.